Nacional, España, desmitificando el budismo con María del Himalaya. María Martínez, más conocida como María del Himalaya, vuelve a los estudios de la Fundación Eukamami HM Televisión para desmitificar el budismo desde su propia experiencia como budista. Estará con nosotros a lo largo de los 7 programas de este nuevo bloque de Entre Profesionales que lleva por título Desmitificando el budismo. Acabamos de publicar el primer programa, ¿qué es el budismo? María se zambulló en esta creencia en un momento difícil. Ella buscaba el sentido de su vida y espiritualidad. El budismo la prometía amor, compasión, iluminación, paz. Pero esta doctrina filosófica y espiritual no teísta no tiene capacidad de dar nada de eso. El budismo, afirma María Martínez, no es una escuela de amor, porque plantea su relación con el otro desde el egoísmo, sin correr el riesgo de amar. El budismo, con su creencia en la reencarnación, te empuja al suicidio como una salida fácil ante esa situación de dolor que te atenaza. El budismo te invita a desprenderte de todo lo que te genera sufrimiento, dejándote más solo y más vacío. Lo que buscaba en el budismo María Martínez lo encontró en Cristo. Afirma, no he sido nunca tan esclava de mi propia libertad como cuando era budista, y no he sido tan verdaderamente libre como ahora cuando soy esclava del amor verdadero que es Cristo. Ahora soy libre desde la verdad. Por eso ahora puede desmitificar el budismo, porque lo conoce desde dentro. Escucharla dará respuestas a muchas de tus dudas, angustias y tristezas.